Esta historia es probablemente la de muchas jóvenes que deciden dedicarse a la prostitución para borrar en cierto modo un pasado de carencias y de violencia intrafamiliar. María Angélica Aravena llegó desde Talca, Melipilla, donde formó a partir de los 18 años parte del staff de mujeres que ejercían el comercio sexual en una conocida casa de prostitución de la zona. Pero el amor pudo más para esta mujer, que instada por su pareja, dejó de lado este oficio en el afán de dar alas al gran sueño de su vida, formar una familia. ¿Y de dónde venís vos? Del médico, si te dije. ¿A la horita que venís llegando? ¿Vais saliendo? Sí, ¿por qué? No, lo que pasa es que quería hablar contigo. Mañana nomás porque estoy apurado. Pablo, es importante. ¿Qué? ¿Me vas a decir que te encontraron cáncer? Estoy esperando. ¿Que estás embarazada? Bueno, si yo tampoco sabía. ¿Y a vos no te dije que te cuidaras? ¿Y cuántas veces te dije yo que no era bueno que lo hiciéramos en esta fecha? A mí no me vengáis nada con esa wea. Vos queríais esta guagua, ¿no? Pablo, mira cómo me estáis hablando. Pues sé perfectamente cómo te estoy hablando. ¿Vos creéis que nací ayer? ¿Por qué vos no trabajáis de puta nunca quedaste embarazada? ¿Y tenemos que hablar de eso ahora? ¡Contesta! ¿Por qué cuando te pagaba un weón vos te cuidás y conmigo no? ¿Por qué? Pero Pablo, tú me dijiste que querías tener familia. Bueno, pero no ahora, vos. ¿No entendí eso? Bueno, ¿y qué querés que haga ahora? Bueno, es tu problema, vos te metiste en esta hueá, ¿ah? ¡Por weona! El 9 de febrero del año 1982, en el hospital de Melipilla, María Angélica dio a luz a su primogénito. Por supuesto, lo hizo en la más absoluta soledad afectiva, ya que su pareja desapareció de su vida meses antes. Solo la lealtad de algunas compañeras compensaron el dolor de no tener a nadie a su lado. Pucha, que nos costó encontrarte. Nos mandaron a todos los pisos. ¿Cómo hay estado, Angélica? Bien, po. Yo no pensé que iban a venir. Pero ¿cómo te íbamos a dejar sola? No, porque seamos putas, no vamos a tener sentimiento. ¿Y cómo supieron? La tía Yola nos dijo. Uy, qué lindo. ¿Lo puedo tomar en brazo? Sí, vos tómalo, ¿no? Oye, ten cuidado. ¿Cómo se nota que vos nunca has tenido hijo? Mejor que no. Oye, ¿y te vino a ver el otro? No, y no creo que venga. ¿Y tus suegros tampoco? No viene el padre, que a Nani lo abuelo. ¿Cómo le vaya a poner? Claudio. Señor Elisa, ¿por qué no nos quieren dejar entrar? Porque están curados. Pero si usted sabe que somos clientes, pues. Claro, si son clientes, saben que a mí no me gusta que se vayan a tomar la plata a otro lado. Y después vienen a rematar la borrachera aquí. Puta, tía, yo le prometo que vamos a consumir. Ya. Por esta vez lo voy a dejar entrar, ¿ah? ¿Eh? Y mucho cuidado con armar atado allá adentro. Gracias, tía. Hola. Hola. ¿Por qué no quisiste pasar para adentro? Porque me dio como cosa entrar. ¿Cómo está tu cabro? Ahí está. Oye, las chiquillas me dijeron que queríais volver, ¿es verdad? Sí, lo que pasa es que con esto del niño todo se me hace más difícil.
¿Y tu marido no volvió? No, no lo vi nunca más. Por eso mismo necesito la pega. Vos sabés que aquí siempre tenéis las puertas abiertas. Siempre que nos aparezca el otro. Porque a él no le gusta nada verte aquí. No, si no va a aparecer. Ahí debe andar con otra mujer. Aparte que no tiene por qué enterarse que volví. Eso nunca se sabe. Vos sabés cómo está pega, ¿no? ¿Ya? ¿Pasa para adentro el tiro? ¿Cómo el tiro? Bueno, ¿no queréis trabajar? Sí. Ya pues entro, pues. María Angélica, con el dolor de su corazón y básicamente por darle una crianza más digna a su hijo, aceptó volver a su antiguo trabajo. A poco andar e influenciados por el qué dirán, los padres de su expareja decidieron buscar a María Angélica en el ánimo de ayudarla. ¿Hola? Hola. Veníamos a conversar contigo. Sí. Pasen. Pablo te mandó saludos. ¿Y sabe que fue papá? Por supuesto, pues, mijita. Bueno, yo lo digo porque ni siquiera venía a conocer a su hijo. De eso queríamos hablarte, precisamente. El Pablo está preso. ¿Preso? Por eso no ha podido venir a ver al niño. Lo vamos a ver toda la semana en la cárcel. Bueno, ¿y por qué está preso ahora? Bueno, tú sabes. Siempre metido en lío con esos amigotes que tiene. Hasta que a las finales lo pillaron. Y ahora sí que tiene para rato. Ahí en la cárcel le dijeron que te habían visto. ¿Y dónde? Mira, nosotros no somos nadie para criticarte. Pero tú sabes de más que a él nunca le gustó eso. A ver, yo estoy sola ahora y yo voy a hacer lo que sea para poder mantener a mi hijo. Angélica, nosotros no venimos a criticarte, mijita. Él nos pidió que te hiciéramos una petición. ¿Qué petición? Él nos dijo que te ayudáramos. Que nos hiciéramos cargo del niño. ¿Qué? No lo tomes a mal, Angélica. Es solamente mientras tú puedas estar en mejores condiciones económicas. Y tú te lo puedes llevar cuando tú quieras. De seguro que ese niño necesita atención. Y tú, de repente, no puedes dársela como tú quisieras, ¿me entiendes? María Angélica comprendió que la propuesta de sus suegros era correcta y con mucho pesar entregó a su hijo en forma temporal para que tuviera una mejor vida que la que ella podía darle. Solo que con el paso de los años, los abuelos se hicieron pasar por los padres de Claudio y negaron sistemáticamente la presencia de su madre verdadera en casa. ¿Y cómo le fue al señor? Bien, papi. ¡Qué bueno! Oiga, usted se va a preparar porque después de almuerzo vamos a ir a jugar un poco a la pelota. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Sí. ¡Qué rico! Ya vamos a hacer la comida al tiro. Caballero, usted antes se va a ir a sacar ese uniforme, ¿ya? ¡Rápido! ¡Vaya! No me he dado ni cuenta cómo ha crecido. A propósito, oye, la vecina me contó que ha visto merodeando por aquí a la Angélica. No me digas. ¿Y qué querrá? Ay, lo de siempre, pues ver al niño. Tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier día viene y se lo lleva de aquí mismo. ¿Pero tú crees que él se va a ir con una persona extraña? Además, él ni la conoce. Ah, la he visto en la esquina y yo me he hecho la tonta para que Claudito no se dé cuenta. Así es que de vista
lo conoce. Efectivamente, María Angélica llevaba días observando los pasos de su hijo y de sus abuelos. En cierto modo, se sintió engañada por ellos, ya que no cumplieron la promesa de fomentarle siempre la existencia de su madre, quien ahora, por diversas circunstancias, ya estaba en condiciones de vivir junto a él. Buenos días. Ah, hola. ¿Qué haces tú por aquí? Con usted quería hablar. ¿Aquí? ¿Y dónde más? Si usted no me quiere abrir la puerta de su casa. Si se trata de Claudito, está todo dicho. Yo soy su madre, señora Teresa. Y si ustedes no quieren pasármelo, por lo menos tengo derecho a verlo, ¿no? No creo que eso le haga bien. Además, él no te conoce siquiera. Yo soy su madre. Si ustedes no me dejan verlo, se lo voy a decir yo misma. ¿Qué le vas a decir? La verdad nomás. No te atrevas. Lo voy a hacer. Ya lo decidí. Y por último, estoy en todo mi derecho, ¿no? Hola. ¿Qué pasó? Le prometí que hablaríamos con ella. Pasa. Permiso. ¿Pero te das cuenta que esto no es bueno para el niño? Sí, pero yo estoy sufriendo. Pero lo vas a hacer sufrir a él también. Tarde o temprano tiene que enterarse de la verdad, ¿o no? Tú dijiste que solo querías verlo. Entonces, no tiene necesidad de decirle inmediatamente que eres la mamá. ¿Qué quiere decir? Que puedes verlo, pero con una condición. ¿Cuál? Que vengas a verlo como su tía. Sí, me parece buena idea. ¿Qué dices? Pero avisé para que te vinieras solito. Porque fíjate que justo llegó tu tía. Ella es tu tía Angélica. Salúdala. Hola, Claudito. Yo soy tu tía. Te estaba esperando. Y mira, te traje este regalo. ¿Qué es? Ábrelo. Es algo que te va a gustar mucho. Oh, mira, mamá, es mío. Sí, es tuyo. Y si lo cuidas mucho, yo te puedo traer otro igual la otra semana. ¿Verdad? ¿Verdad qué? ¿Que me vas a regalar otro juguete? Yo te puedo traer todos los regalos que tú quieras. ¿Cómo se dice? Gracias, tía. Bajo estas circunstancias, haciéndose pasar por la tía, María Angélica pudo acercarse a su verdadero hijo. El abuelo, entretanto, continuó trabajando como panificador y no dejó de complicarse con las visitas recurrentes de la madre a la casa. ¡Jorge! ¿Qué? Busca a la señora. Ah, ya. Ah, cúbrete. Ya, Jorge. Tere. Toma, está recién salido, está calientito. ¿Hablaste con Claudito? ¿Sobre qué? Sobre su tía. ¿No te ha preguntado nada? No, ¿por qué? Como la Angélica ahora va más seguido a verlo en la casa.
¿Estás asustada? Es que no quiero que sepa. Menos por otras personas. Mira, Tere, yo no había querido decírtelo antes, pero si no queremos pasarlo mal, lo mejor es decirle la verdad. Yo sé que es lo mejor, pero me da miedo. ¿Miedo de qué? De que se enoje con nosotros. Que no nos quiera nunca más. Prefiero morirme. Mira, sé que puede ser peligroso, pero creo que no va a pasar nada. Yo lo conozco. Yo sé lo arrebatado que es. Además, si lo sabe por terceras personas, se va a sentir defraudado de nosotros, ¿me entiendes? Bueno, seguramente. Pero a esta edad, no, creo que no va a pasar nada malo. Es tan chico. ¿Me abrazo? Sí. ¿Está ahí solito? ¿Están tus papás? Sí, están en la cocina. ¿Qué me trajiste? ¿Y mi premio? ¡Más fuerte! ¿Cómo le ha ido en el colegio? No es nada muy bueno para los estudios. No solo para los estudios. Además, lo han castigado varias veces por mala conducta. ¿Y por qué será? Porque va a ser de flojo. Yo paso todo el día aquí encima de él para que haga las tareas. Pero ¿qué es lo que hace? Apenas llega al colegio, sale a la calle. ¿Y han sabido algo del Pablo? Antes ayer lo fuimos a ver a la cárcel. ¿Cómo está? Le salió la condena. Se la tiraron dura. Claudio definitivamente nunca fue un buen alumno. A pesar de las exigencias de los abuelos, abandonó sus estudios en primer año medio. El tiempo libre, lejos de aprovecharlo en tareas rentables, fue dedicado enteramente a la diversión y también a las juntas con sus amigos del sector, con los cuales aprendió a beber alcohol y a consumir marihuana y pasta base. En definitiva, aprobó el curso completo que otorga la Universidad de la Calle con todo lo que ello significa para un joven de su edad. Claudio creció creyendo que sus padres eran los abuelos. Y a poco andar su carácter irascible y violento, lo condujo a ganar dinero aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Para él y sus amigos, en vez de trabajar por un salario exiguo, preferían planear robos que le dejaran buenos dividendos, a cambio de viveza y pillerías, antes que esfuerzo y transpiración. Traje esto, un poco de mercadería. ¿Y de dónde sacaste esto? Lo compré. ¿Y con qué plata? Ayer pasé por la construcción y me dijeron que te habían despedido. Sí, me echaron. Por eso lo compré, con el finiquito.
¿Por qué me pone esa cara? ¿Llegaste hace rato? Más o menos. ¿Terminaron ya? Sí, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? Claudio, parece que estoy embarazada. ¿De verdad? Sí, este mes no me llegó la regla. ¿Y cuál es el problema? ¿Tú crees que no es terrible? ¿Pensaste que me iba a enojar? Tú no, pero ¿vos sabés lo que pasaría si mis papás se enteran? No, no sé. ¿Qué pasaría? Claudio, yo soy soltera. ¿Por esto la religión? Y si no es tanto por eso. Pero ellos siempre me prepararon para que esto no pasara. ¿Te das cuenta? Quédate tranquila, yo voy a ir a hablar con ellos. ¿Y qué les vaya a decir? La verdad, no. Que nos vamos a casar. Claudio se enamoró de Patricia. Fue su única y gran pareja y en un acto que dista mucho de su perfil, accedió a comprometerse con ella. ¿Así que la descartuchaste? Bueno, al Ignacio, tonto culiao, sin mi futura esposa. ¿Qué te de casa, weón? ¿Y por qué no? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¡Apretar cueva, pues, weón! No pasa nada, si ya te dije ya que yo la quiero. Aparte que no la voy a andar nada dejando sola. Sí, yo sé que ya te gusta. Pero no te creo nada, weón. ¿Y por qué no? Para pensar en casarse tenéis que tener pega, ¿no? Claro, po. Sí, sé, pero es que no quiero que los papás se le vayan encima. Lo único que te falta, bueno, es que te hagáis canuto, po. Salud, brother. Salud, brother. ¡Se va a casar el weón! Oiga, papá. ¿Qué pasa? ¿Puede ir un poco que necesito hablar con usted? ¿Te pasó algo? No, no me ha pasado nada, es que necesito hablar una cuestión con los dos. Oye, las plantas se secaron. Parece que no le echaste agua. Todos los días, si son los gatos esos que se ganan ahí. Bueno, ¿qué es lo que queríais conversar con tanta urgencia? Sí, bueno, lo que pasa es que... Que nada, que las cosas no me han salido como tenía planeado, entonces estuve pensando y decidí que lo mejor es que la Patricia se venga a vivir aquí conmigo. ¿Piensan vivir aquí? Eso es lo que dije, ¿no? ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, ninguno. Bueno, no sé lo que piensa tu mamá. Si no tienen plata para pagar un arriendo, no se van a quedar en la calle. ¿Cuántas veces te dije que lo pensarais bien antes de casarte? Pero nunca me hiciste caso. Hola. Hola. ¿Dónde andáis? Fui a la feria. Deja yo eso. ¿Pasaste a la casa? No. Iba a tocar, pero justo te vi. Oye, ya hablé con mis viejos. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿De lo que habíamos hablado? ¿Por qué te iba a ir para allá? ¿Te dijiste? ¿Eh? ¿Y les pareció bien? No sé, no les pregunté, les dije nomás. A ver, Claudio, muy hijo serás tú, pero a mí ellos no me conocen. Si tienen problema de que yo vaya, yo no voy a ir. Si no me dijeron nada. Bueno, mira, yo me voy. Pero tú tenés que buscar trabajo. Y tenés que dejar las drogas, ¿oíste? Que si tú no cambiáis, yo me quedo en la casa. Está bien.
Mientras este joven deambulaba en un laberinto cada vez más oscuro y sin encontrar salida, su madre, quien desde hace 18 años ya había abandonado el oficio del comercio sexual para dedicarse a trabajar vendiendo dulces o de temporera en el campo, se había resignado a renunciar a su maternidad sobre Claudio. De esta manera, creía ella, no entorpecía su crecimiento. Usted sabe que se no habla mucho, pero me dijo que le había ido bien. Así que yo entiendo que encontró trabajo. Ay, qué bueno. ¿Y dónde? Eso es lo que no me supo explicar. Pero ahora me deja plata todos los días. ¿Y qué trabajo es ese que pagan todos los días? Lo mismo le pregunté yo. Pero ustedes saben cómo es el Claudio. No le gusta hablar de sus cosas. Ojalá que sea cierto. Mira que tu marido se puso bien mentirosillo desde que se casó. En todo caso, yo no tengo nada que ver con eso. Ya, mi guaguita, aquí está su papa. Pruébala primero, mira que suena engañadora. Échate un poquitito en la mano. No, ya está bien, ya. Ya démelo, que se la voy a dar en la pieza mejor. Aproveche a mudarlo, mira que parece que se hizo. Sí. ¿Quién es? ¡Árabe, soy yo! Ya voy. ¿Qué pasó con tu llave? No sé, no la encontré. No sé. Mira la cara que está ahí. ¿Dónde han tuviste otra vez? Ahí nomás, 15 meses tanto. ¿Ya anduviste tomando otra vez? Un rato con los cabros, no les dije, pero ¿qué tanto? ¿Pero hasta cuándo, mierda? Te voy a decir que el trago y las drogas te hacen mal. ¿Qué le pasa? ¿Y que este otra vez anden las mismas? Déjeme un Jorge, yo lo llevo. ¿A dónde me va a llevar? Si no soy... Ya entra. Ya, si puedo caminar solo, y que son colorientos, me traen como cabros chicos. Qué vergüenza, ya. ¿Cómo estás, señor? ¿Llegó mal otra vez? Mejor que no lo hayas visto. Compadezco a esa niñita yo. Mira con quién vino a caer. Por eso este se vino. No creo que los suegros lo hubieran admitido así. ¿Qué le habrá dado por casarse? Pero si yo me cansé de decirle que no se apurara. Pero a este le entran las cosas por un oído y le salen por el otro. La que paga el pato es la pobre Patricia. Ay, el niño. Con tanta bulla se debe haber despertado. Yo no sé en qué estuvimos que lo dejamos vivir aquí. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Tiene trabajo acaso? Que se vaya con la mamá, po. Capaz que la otra lo reciba con ganas. ¿Te diste cuenta que el niño recién se quedó dormido? No sé cómo puede ser tan desconsiderado. Y ahora me voy a echar la culpa a mí. Y no se la voy a echar a los vecinos. La verdad, Claudio, es que estoy aburrida de todo esto. ¿Y eso qué significa? Nada, pues. Que estoy cansada de que hagas promesas que nunca vas a cumplir. Va a ser la última vez que va a ser. ¿Sabes qué? Quédate callado mejor. Porque siempre decís lo mismo y después volví a tomar. Mira, Paddy, yo sé que la cagué. Yo sé. Pero dame otra oportunidad. Si no es por mí, es por el niño. ¿O no te dais cuenta que él te necesita? Con el paso de los años, María Angélica supo guardar el dolor de no haber podido nunca recuperar a su hijo.
entendió ello como un castigo que supuestamente merecía por no haberlo criado. Hola, Angélica, ¿cómo te fue? Hola, bien. Soy que los bendí casi todo. ¿Y tú cómo estás? Bien, pues. Uh-huh. Oye, vino un joven preguntando por ti. ¿Quién? ¿Dijo su nombre? Claudio. Es tu sobrino, ¿no? Sí. Oye, ¿no te dijo nada más? Dijo que más rato iba a tratar de venir. Ya, bueno, nos vemos. Gracias, chao. Chao. En verdad, es que ya no sé cómo decirle las cosas. Él te quiere. Tenés que sacarle provecho a eso. ¿Y cómo? Tú eres la única que puede ayudarlo. A ti te hace caso. ¿Eso cree usted? Yo creo que si tú lo amenazas con dejarlo solo, puede cambiar. Yo creo que lo he intentado todo. Y lo que me da más pena es que yo todavía lo quiero. Reconozco que a nosotros se nos fue de las manos. Y ya estamos viejos y... Y él se aprovecha de eso. Claudio. Hola, tía. Hola. Pasa. Vine temprano, pero nadie me abrió. Sí, me contó la vecina. Qué bueno que viniste. Sí. Que... Vine porque quería hablar con usted una cosa. ¿Cómo diste con mi casa? Preguntando. Siéntate. ¿Quieres tomar un tecito? Bueno, gracias. Estaba a punto de tomar 11. ¿Y los viejos? Viven ahí en sus cosas. ¿Y tú? Yo. Bien. Me casé. Tengo hasta un hijo. ¿Y por qué no me avisaste? No sé. Se me olvidó, debería haberle dicho, ¿no? ¿Estás enfermo que tienes esa cara? No. ¿No? Anduviste tomando una de esas tonteras por ahí, ¿no es cierto? ¿Sabe que... me ha costado encontrar pega? Es que con esa carita que andáis trayendo es harto difícil que te den pega, po. Tenéis que cuidarte. Sí, pero no es fácil. Voy a necesitar plata y pensé que usted es la única que me puede ayudar. Toma. Gracias, tía. Deberías descansar un poco. Sí, la verdad es que me siento un poco cansado. Échate un ratito en mi cama. Cada vez que María Angélica veía a este joven, su corazón latía con emoción de madre. Amaba a este hijo en silencio y aprendió a callar en la esperanza de que algún día la verdad aflorara como una vertiente natural para entregarle así su alma si fuese necesario. ¿Sabe qué, tía? Usted es la única que me trata bien. ¿Y tus papás, no? No sé. Se dedican puro a criticarme. Es que a lo mejor no te portas bien. Me siento solo, tía. ¿Sabes de qué me acuerdo siempre? De cuando era chico y usted iba para la casa y me llevaba regalo. Me trataba bien. Aunque todavía me trata bien. Porque te quiero.
Sí sé. Yo también la quiero a usted. Claudio, ellos nunca te han contado nada. ¿Te han insinuado algo? ¿De qué? ¿Sobre mí? No. Ellos hicieron una promesa y no la han cumplido. ¿Qué promesa? Claudio, yo... yo soy tu madre. ¿Qué? Sí, soy tu verdadera madre. Siempre lo postergamos porque no queríamos que sufrieras, mijito. ¿Y a ustedes nunca se les pasó por la cabeza que yo podía estar sufriendo igual? Sí, sé que pudimos cometer un error, pero queríamos que tú estuvieras grande para que pudieras entender. ¿Para entender qué? Ella no te podía mantener. Cuando le ofrecimos criarte, Angélica no puso ningún problema porque le convenía. Después nos encariñamos contigo, por eso no queríamos que te llevara. No sé si ella hubiera podido criarte mejor que nosotros. Eso es lo mismo, ella era mi mamá. Sí, Claudio, pero ella era... ¿Ella era qué? Ella trabajaba en la noche, ¿entiendes? Tu vida con ella habría sido peor que con nosotros. ¿Creen que existe algo peor que esto? La noticia de conocer a su verdadera madre de esta manera dislocó a Claudio, quien volvió a las drogas con más fuerza que antes. Fue la propia María Angélica quien lo ayudó y le dio cobijo en su casa, junto a su mujer y a su hijo. Ah, ¿quién es el rey ahora? ¿Quién es el rey ahora? ¿Quién es captor? Si tienen ropa para lavar, la dejan en el baño. Bueno, gracias. Mira, aquí están las llaves del departamento. Anda a la plaza, hay un taller de llaves y le dices que te hagan dos copias. ¿Y usted va a salir? Sí, pues tengo que trabajar. Cualquier cosa que quieran para comer, en el refri hay. No se preocupe, tía, si nosotros con el Claudio vamos a ir al supermercado. Bueno, como quiera. Chao. María Angélica sabía que Claudio necesitaba atención y entendía que este reencuentro, madre e hijo, era el aliciente que Claudio necesitaba para salir adelante. Ella vendía dulces en el terminal de buses de Melipilla. Su entrada era modesta. Sin embargo, no había impedimento para saborear la felicidad que sentía al compartir con su verdadero hijo, ya que no tenía pudor en demostrarle cuánto lo amaba. ¿Qué bolso? ¿Cómo que qué bolso? ¿El que te mandé a preparar o no? Ah, no he podido hacerlo, no me dio el tiempo. Este simple comentario no pasó inadvertido para Claudio. Toda su patología reprimida afloró de pronto como una ofensa a su ego de machista. Por supuesto, Patricia
No vislumbró peligro en sus palabras. Pero lo cierto es que aquí, toda la bestia que este hombre escondía en su interior comenzó a despertar. Lo que ella desconoce es que su conducta puede traspasar los límites de lo imaginado. ¿Cómo que no te alcanzó el tiempo? ¿No pensarás que voy a dejar al niño de lado por prepararte el bolso? ¿Y a quién crees que le venía a hablar así? ¡Ah! ¡No! ¿Claudio? ¿Qué pasó? Fue Claudio, ¿verdad? Me pegó. Pero mira cómo te dejó. Fue un bruto. Me golpeó y después me agarró del pelo y me llevó a la ducha. Nunca pensé que fuera capaz de algo así. Déjame ayudar. No se preocupe. ¿Y qué piensas hacer? Se acabó, tía. Esto se acabó. Efectivamente, Patty lo dejó. Y María Angélica actuó más que nunca en la esencia de una verdadera madre. Lo mantuvo en casa, lo cuidó y le consiguió con mucho esfuerzo la posibilidad para internarlo en un centro de rehabilitación en Talagante. Aquí Claudio se entregó de lleno a cambiar su vida, con la clara intención de recuperar a su familia y responderle a su madre, quien siempre y desde niño lo ayudó, aunque fuera escondida bajo el triste rótulo de tía. Le traje esta foto del niño que me pidió. Sí, él quiere tener una en su pieza. ¿Y tú ya no trajiste? ¿Mía? ¿Y para qué? Él los echa de menos, Patty, y está arrepentido. Discúlpeme, tía, pero yo no quiero hablar de eso ahora. Yo te entiendo, pero él es el padre del niño. ¿Y eso qué tiene que ver? Que necesita verlo. Cuando lo vaya a ver, usted se lo lleva. Pero yo la espero afuera. Le darías una grata sorpresa si un día de esto te apareces por allá. No sé, tía. Yo ya no le creo. Julio, bajando la cuerda, nomás bajando la cuerda, padre, ya tenemos. Adri, si no, 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 me estoy cuidando. No, los lentes no, por favor, no. Claudio estuvo 9 meses internado en el centro de rehabilitación, pero lamentablemente todo el esfuerzo fue en vano, ya que apenas salió, no demoró mucho en regresar a lo suyo. Las drogas
volvieron a ser su compañía, y esta vez con mayor agudeza y violencia. María Angélica estaba ignorante del camino que había vuelto a tomar su hijo querido. Oye, ¿andó tu sobrino por acá? ¿Tan temprano? Sí, no se veía nada de bien. Y se fue con un bolso, me dio mala espina. Por eso vine a avisarte, po. Ya. Gracias, Mirta. Al entrar a su hogar, esta mujer no pudo menos que impactarse con las huellas que dejó su hijo en su repentina visita. Esta madre intuyó que su hijo había vuelto a reincidir. Postergó sus lágrimas y salió en su búsqueda tragándose la rabia y el dolor que significaba ese fracaso. Claudio. Claudio, soy yo. Mamá, ¿qué hace aquí? Pero mira dónde te vengo a encontrar. ¿Qué hiciste con mis cosas? ¿Qué cosa? Sé que fuiste al departamento y me robaste. A mí no me mientas. ¿Qué hiciste con las cosas? Las vendí. ¿Y la plata? ¿Te la tomaste? ¿Compraste droga? Claudio, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Esta mujer que gozó tardíamente con el rótulo de madre se sintió sobrepasada con la conducta de su hijo. Si bien estaba dispuesta a perdonarlo cuantas veces fuese necesario, ignoraba que lo peor estaba por venir. Mamita, si no me abres, soy capaz de echar la puerta abajo. ¡No! ¡Claudio! ¿Qué quieres? ¡No! Claudio, vaya a ver lo que quiero hacer. ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Claudio! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Abre las piernas, María! ¡Abre las piernas, María! ¡Abre las piernas, si no quieres que te mate! ¡No! 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 ¡Claudio, soy tu papá! ¡Claudio, déjame! ¡Déjame suena! ¡No! 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 ¡Date vuelta, te mato! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Ven, ven acá! No. Así,
Sin ningún tipo de compasión ni menos cariño, este hijo llevó adelante uno de los delitos más cuestionables y antinatura que la sociedad pueda soportar. Claudio Poblete, quizás como en un acto de venganza solapada por el abandono de su niñez, violó brutalmente a su madre. María Angélica, como pudo, sacó fuerzas de flaqueza y evadió a Claudio para arrancarse de su lado y así pedir ayuda a una de sus vecinas. A ella le contó la vejación que había sufrido por parte de su hijo y de inmediato la vecina avisó a la policía. Claudio fue detenido el 10 de noviembre del año 2006. Aún sin saber la repercusión que tendría periodística y policialmente su conducta, se declaró culpable de haber tenido relaciones sexuales con su madre. Esta historia se enmarca en un hecho que plantea muchas interrogantes, entre ellas las que tienen que ver con nuestra escala de valores. Y creo que es aquí hacia donde debemos guiar la reflexión. La víctima tiene 52 años, pero ha envejecido después de este episodio. ¿Y él le decía mamá? Sí, me decía mamá, pero tuve que esperar 19 años para que me dijera mamá. ¿Y a usted le encantaba que fuera a verlo, que estuviera a su lado? Sí, lo estuve viviendo también en mi casa. Yo era feliz, po. Pero después se metió tanto a la droga que no. No fui yo capaz ni nadie en sacarlo. ¿Y qué es lo que es para una madre sentir que su propio hijo la viola, señora María? Es morirse nomás, porque son recuerdos que nunca lo va a terminar, nunca se van a acabar, nunca se van a terminar hoy, no sé, es una cosa terrible. Y debe haber sido atroz para usted, ¿no? Casi me morí, pues si yo le... Él estaba haciendo lo que estaba haciendo y yo le pedí a Dios que no despertara, yo no quería despertar de eso. ¿Que su propio hijo estuviera ahí? Yo no quería despertar. Yo le pedí a Dios que me muriera, me diera un ataque al tiro. Incluso a investigación le decía yo que por qué no me mataban mejor. ¿Y por qué decía eso, señora María? Porque no quería despertar de lo que me había pasado, no quería saber la realidad. ¿Sentía vergüenza? Vergüenza, que la gente me iba a criticarme, que la gente se iba a burlar de mí. ¿Y por qué cree usted que lo hizo? Yo creo que, no sé, pues venganza sería donde yo lo dejé solo, lo entregué cuando estaba chico. Señora María, y ahora que las cosas, en cierto modo, para la sociedad están en orden, vale decir, él está pagando estas culpas por haber hecho lo que hizo. ¿Qué piensa? Me siento mal yo. ¿Por qué? Porque él está preso por culpa mía. No, él no está preso por culpa suya, él está preso por culpa de él. Sí, pero es que uno como mamá... Yo creo que por eso a mí en el juzgado nunca me tomaron en cuenta para nada. A ver, señora María, ¿hay algo en esa relación que existió en la cual usted se siente provocadora para haber llegado a esto? No. ¿Nunca lo provocó? No, para nada, don Carlos, para nada. Usted dice que todavía lo quiere. Yo lo adoro a mi hijo. A pesar de todo. A pesar de todo. Yo lo perdoné a mi hijo de corazón. Ahora va que se entregue a Dios nomás y que le pida el perdón a Dios. María, ¿y quiere decir que usted está en condiciones de ir a verlo a la cárcel si quisiera? Sí, yo creo que... ¿Lo iría a ver a la cárcel? Sí. Es que para una madre no hay hijo malo. ¿A pesar de todo? Sí, a pesar de todo lo que me hizo para mí, no. Yo adoro a mi hijo. ¿Y qué le diría cuando acontezca eso? Si algún día lo veo, decirle que me perdone como mamá. Si le fallé como mamá, que me perdone. Y abrazarlo y decirle que yo lo amo mucho. Porque si yo habría podido haber sido a él, me habrían llamado a un juicio. Yo lo habría salvado. ¿Cómo lo habría salvado?
Le habría dicho que en último caso yo habría mentido. Le habría dicho que yo lo provoqué. O que, no sé, pero lo habría salvado. ¿Eso habría hecho? Sí. Por su parte, Claudio Poblete se indica a su madre como la culpable de que él esté preso. Está seguro que ella lo denunció. Este hombre, a pesar del encierro, no ha perdido su postura atrevida y provocadora. No asume la gravedad de su delito y busca formas para bajarle el perfil a esta violación. Por primera vez, accede a mostrar su rostro y contar su particular verdad. ¿Y cómo fue ese encuentro, Claudio, con esta tía que tú te das cuenta que es nada menos que tu madre? Que ahí le dije a Dios, yo, pues Dios, si es mi mamá como ella dice y como todos dicen, tiene que abrirle las puertas a su hijo. Yo llegué a golpear a esa dirección, pues ella está ahí, hola tía, ¿qué le pasó a ella? Nada, le dije, yo quiero guardar estos bolsitos, ¿me los puedo guardar? Ya me dijo, yo le tengo una pieza para usted, me tenía de todo, amigo. ¿Cómo le dijiste? ¿Mamá? No, pues no le dije yo. Y después que aclararon esta situación, Claudio, ¿cómo fue la relación entre ustedes? Es que mi mamá, ¿qué es lo que pasaba? Que ya cuando después un día le dije yo, pues yo le empecé a decir tía como 6 meses. Así empecé, y un día me dijo a mí, pues, que salió a comprar, quería comerse un asado y todas esas cosas. Y ahí yo le dije, ¿por qué nunca me ayudó a mí? Pues. No, me dijo porque ella era del ambiente, trabajaba en el ambiente. Mi mamá de chica que trabajó en el ambiente. Y por eso es que no tenía cómo darme a mí. Yo le pregunté, ¿y entonces para qué me hizo a mí? Porque ella decía que amaba a mi papá. ¿Y cómo un hijo puede sentir apetito sexual por una persona que sabe que es su madre? Sí, pero es que mi mamá es bonita, por eso le digo yo, es bonita. Yo, mi tía era bonita, yo la veo ahora como una tía, porque no la veo como mi mamá. ¿Cómo sucedió todo? ¿Para tener relaciones con ella? Sí. Es que por efecto del alcohol y la droga. Yo no, perdóname, pero ¿dónde estaban físicamente? Ya no estaban en la casa de prostitución, según tú. ¿Dónde estaban? Estaban en la casa de ella después, pues cuando pasó esto. Ah. En el departamento mío. Ahora quiero que me aclares una cosa, Claudio. ¿Con qué fin fuiste tú a su departamento ese día? A fumar droga. Porque ya después, al último, ya cuando pasó esto, yo ya fumaba pasta base. Me metí a la pasta base. No, yo no estaba metido a tanto, que digamos, pero cuando fumaba, fumaba. Una semana, un mes seguido fumaba. Y me fui con ella al departamento yo. ¿Y? Fumamos, tomamos alcohol, de todo. Y yo me fui al baño. Y yo dejé mis pantalones en la cama mía de 2 plazas. En mi cama matrimonial, que yo metí a esa mujer. En mi cama matrimonial. Pero para que no entendamos, ¿a tu mamá? Sí, pues la metí en la cama matrimonial, que era de mi esposa y de mi hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ella me empezó a trajinar los bolsillos a mí, po. Y yo en mi voladura que andaba, y en mi curadera también, que andaba mal, que andaba amanecido, como 2 días que andaba amanecido, yo le pegué a esa mujer. ¿Le pegaste a tu mamá? Le pegué yo. Le pegué un chalchazo. ¿Por qué? Porque yo llevaba a mujer a mi departamento, pero nunca me habían hecho lo que está haciendo eso. ¿Y por qué hablas tan despectivamente, Claudio, de esta mujer? ¿Por qué no dices directamente tu mamá? ¿Con tu madre estaba? No, pero es que esta mujer yo no la miro como mi mamá ahora por lo que hizo. Porque a mí me duele lo que me hizo. Pero en ese momento tú le decías mamá. Yo le dije, es que en ese momento de copete teníamos una confianza para tutearla, para decirle el nombre de ella. Tú en ese momento ya sabías que era tu madre. Y no me digas que no. Sí, pues yo sabía. Yo sabía. Yo después le dije yo, porque de repente un día llegó copete y yo estaba ahí. Estaba viendo tele cuando llegó. Y ella se paseaba delante mío, se paseaba en ropa interior. Y yo ya me había separado con mi esposa. Tú no eres de fierro, según. Lo que le dije yo. Mira, Claudio, por sobre todo ella es tu madre. De eso parece que no te has dado cuenta. Y con ella tuviste relaciones. Sí, pues, tuve relaciones con ella, pero ¿por qué? Primero crees firmemente en Dios. Dices que te comunicas con Él. Y luego te relacionas con tu madre. ¿A ti te parece bien eso? No, pues no me parece bien, pero es que yo lo hice. Yo no lo hice conscientemente, pues. Yo lo hice bajo los efectos del alcohol y la droga.
¿Y por qué te ríes? Porque sí, porque usted dice el de la madre, y ya para mí no es mi mamá ella, porque ella me está haciendo... Ella ya me hizo el daño que me hizo. Mira, Claudio, todo lo que me has dicho no te exonera de la culpabilidad de la violación. Sinceramente te lo digo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo... Por eso es lo que tengo dolido en mi corazón, porque ella me acusó ahora y anteriormente no. Mire, yo leí un periódico que en su titular decía: hijo violó a su madre. Y ese eras tú. Ahora que estás aquí en la cárcel, ¿qué te dice todo eso? ¿Ah? Y es exactamente lo que hiciste, ¿no? Sí, pero es que no lo hice. Yo estuviera pagando, está bien, los años que me dieron, pero me lo dieron injusto. Es que si hubiera ido violación, hubieran salido los papeles del Instituto Médico Legal, hubieran salido el cuerpo de mi mamá, que me lo pasaron en una pantalla a mí, hubieran salido que las partes genitales de mi mamá no tenían nada. A ver, Claudio, tú me dijiste que la había golpeado. Porque la misma, por eso le digo yo tengo... ¿Cómo le pegaste? Le pegué un manotón, un chalchazo nomás, que incluso cuando yo fui al juicio oral, salía mi mamá a la cara de mi mamá ahí, salía con esta parte morada. Mira, Claudio, tú tienes un hijo. Dime qué pasaría si este hijo, cuando crezca, hace exactamente lo mismo que has hecho tú con tu madre. Es que ahí sería difícil la respuesta, yo no le puedo decir, porque la mamá nunca ha sido como era mi mamá. Era difícil ahí. Sería diferente el caso ahí, porque él sabe que él es su mamá, de pequeño. Él nunca la ha visto, a su madre nunca la ha visto mal, nunca la ha visto pasar alcohol, porque mi señora es hija de Dios, es hija de pastores, y siempre han dado lo bueno. Esa es la gran importancia que tienen los padres con los hijos. ¿Tú logras darte cuenta de eso? Es importante, porque él sabe que es su mamá, y él no la ha visto nunca tomarse un trago, nada. Tú sabes que ese chico tuyo que tú amas tanto, Claudio, va a vivir sin su padre, como va yo a crecer sin su padre, porque su padre está preso. Y entonces es también un niño de riesgo. Como yo también crecí sin mi padre también. Pero mira dónde has llegado, Claudio, con todo el respeto del mundo. La verdad es que tú hablas como si estuviésemos en Las Vegas. ¿Y tú tienes conciencia de que tu hijo está creciendo sin el apoyo paterno, Claudio? Vale decir, tú no estás a su lado. En este momento ellos viven con mi suegro. Por eso lo que le estaba conversando. Lo mismo que te pasó a ti, que viviste con tu abuelo. Ya, pues, es que él... Yo no viví nunca con mi mamá. No viví nunca con mi papá, pero él tiene el apoyo de su mamá, po. Que su mamá es buena, no fuma, no toma nada, po. Es diferente a la vida que yo llevé. Podría pasar perfectamente lo mismo que te pasó a ti. Es que por eso le digo yo, es que yo me crié... No, me dieron la enseñanza de un papá y de una mamá, po. Lo que yo necesité, po. Me dieron la enseñanza de abuelos nomás, po. Pero él está con su mamá, po. Es diferente a mí, porque el otro día me decía: papá, ¿y hasta cuándo voy a estar aquí, po? Cabréate de hacer lo malo. Ya no quiero verte más aquí, po. Y se puso a llorar él. Me dijo: porque yo te necesito afuera, po. Mi mamá, el otro día yo la vi en el baño, po. Estaba arrodillada en el baño y estaba llorando mi mamá, po. ¿Y por qué? Y me dijo así, con estas palabras: por vos, po. Soy cabeza dura. Cabréate, sí, po. Cabréate de hacer lo malo. Esto es el mundo al revés. Quien educa aquí es el hijo. El hijo educa al padre. Porque él sabe, porque él lo educan bien, po. Mi señora educaba, terminó sus cursos. ¿Y te hizo llorar a ti? Me hizo llorar como dos horas, po. Sinceramente, Claudio, ¿tú estás arrepentido de lo que has hecho? Estoy arrepentido hasta el día de hoy de decirle, yo le digo a Dios, po, porque todas las noches le oro a Dios, Dios, ahí que estoy arrepentido de lo que hice. Ya que hablas con Dios y tienes hilo directo, no se te ocurre decirle nada a tu mamá, que la tiene más cerquita. No, yo no le diría nada. Ella tiene que decirme a mí las cosas. Pero, porque yo no le causé mal a ella, po. Ella me causó mal a mí. No, lo siento de aquí, po. Sería fariseo de decirles ahí: mamá, no, esto no, no, no lo siento. A mi abuela le diría estas cosas así de aquí para allá, po. Pero a mi mamá no lo siento. No la veo como mi mamá, la vi como una persona del ambiente. Claudio, ¿qué quieres demostrarnos tú al darnos esta entrevista? La inocencia. Si hubiera sido autor, no hubiera salido. No hubiera salido, pero tengo que tener mi frente en alto, que yo no fui. Vuelvo a reiterarle, mi señora a mí me dijo: hubiera sido de verdad que ella te acusó, que tú la violaste y la ataste de pie y mano, como se dice,
No estaríais conmigo y no estaría tu hijo contigo, que es lo que más quería. Mira, es probable que tu hija nos esté viendo en este instante. Sí, pues mi hijo me ve a mí, pues yo siempre... Pero dile algo a tu hijo. No, es que lo voy a amarlo siempre nomás, pues él sabe que yo siempre lo voy a amarlo. Porque yo le digo que a él lo amo yo, pues. Lo amo más que la mamá, le digo yo. Yo siempre le digo y mi señora se pone celosa, por eso chocamos de nuevo. Ya me doy cuenta que para ti las mamás tienen muy poco significado. No, pero igual bueno, la amo a ella también. Claudio, muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias. Este hombre tiene en la actualidad 26 años y fue condenado por robo y violación a 13 años y un día.